Mi nombre es Abraham Daza, estamos aquí con mi esposa que se llama Elisenia Martínez. Tenemos una hermosa propiedad acá en la vereda, el Retiro de Delicias. Es una finca agroecoturística. Tenemos, como es la cascada Las Delicias, muchos atractivos turísticos dentro de la finca. Segundo Bolaños, y vengo del departamento de Nariño. Hace 23 años existo en esta región, en la vereda de Las Delicias. Mi finca se llama la de la Divisa. Mi finca para mí es un paraíso, para yo vivir es un paraíso. Y para sustento de mi vida, también es un medio de yo vivir. Lo especial es que aquí es un turismo natural. Hay muchas formaciones rocosas muy hermosas. Como lo ves, esa cascada es una hermosura. Hay muchos atractivos hermosos, puentes naturales, cavernas, fauna. De todo, lo más hermoso, lo que se trata de la Serranía La Lindosa es lo más hermoso que puede haber. Para mí es importante que la gente venga a visitar los sitios como esto, que es todo natural, y que la gente, para cuidar el medio ambiente, para conservarlo, y que toda la gente que venga mire que en un sitio de esto no encuentran nada de desechable, nada de nada, para conservarlo, que esto es lo que nos del futuro del mañana. Vale la pena visitar el Guaviare por la potencia del turismo, sus sitios turísticos naturales, formaciones rocosas, cascadas. Es muy, muy atractivo. Estos lugares naturales en la Serranía La Lindosa. Invitamos a toda la gente que quiera venir a conocer el Guaviare, el que no conoce y el que ya conoce, que nos visiten a estos sitios que son muy hermosos, que serán bien, bien llegados.